Bienvenidos al canal de Emi y Eliel, el mejor contenido de YouTube. Les mando un abrazo y recuerden que todos somos hunters. Game Celebration es un evento de videojuegos y cultura geek más importante de México. Se realizó en el World Trade Center y celebra su quinta edición. Esta es la magia de Game Celebration. Está espectacular. Podemos ver aquí, creo que están jugando Street Fighter. Sí, sí, es Street Fighter y nada más Street Fighter. Está bastante padre, bueno, aunque yo no sé jugar en computadora, en PC. ¡Neta, me lo juras! Pero está padre, la verdad. ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Porque puedes pasarte un rato divertido aquí, jugando. ¡No, qué perra que es! Se nos apoyó para conectar los mandos y pasar un rato divertido. Aquí vamos a comprar de los vasitos que brillen, que son de plástico, que la verdad están geniales, vean. Hola amigos, estamos en Friki Bar. Nosotros estamos ubicados en Friki Plaza Centro. Somos un local de bebidas. Tenemos bebidas humeantes, malteadas, cerveza de mantequilla y una infinidad de bebidas. Ahorita tenemos nuestros envases. Normalmente, pues estos ya vienen con tu bebida. Tenemos envases de leche, focos, tarros, mini yardas. Tenemos calaveras y bueno, con todas estas te damos un descuento en nuestras bebidas. Si tú lo presentas, tiene entre 20% y 10% de descuento en todas las bebidas que tú elijas. Azul, ¿tú? Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Rojo. Sígueme. Amigos, estamos aquí en el stand de Mad Hunter y vamos a ver qué viene. Tiene bastantes figuritas. Podemos ver pitufos, unos que otros personajes de los Simpsons, también peluches, y etcétera. La verdad traen buenas piezas. Y también tiene del cilindro. Tuvimos la oportunidad de saludar al gran Rodrigo de Orduña, mejor conocido como Mad Hunter. Y nos pasamos un rato agradable, además de que pudimos compartir nuestros nuevos proyectos y recibimos grandes consejos.
Recibimos mucho Hunter Love del equipo Hunter. Esto no lo puedo creer, se ve de otro mundo. ¡Tus hijos vuelan! Cuenta la leyenda que cuando mandaban a los niños por las tortillas, ellos se quedaban en las maquinitas a jugar con el cambio que les quedaba. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Estos son los juegos clásicos. Deja en los comentarios cuál era tu maquinita preferida. Aquí en la reta Hunter. ¿A quién le van? ¿Son? ¿Cuántos son? ¿Tres? Pude compartir unas retas gamers con mi hermano. Aquí están los nuevos videojuegos de nueva generación. Son minis con lo que debes de jugar. Como aquí es un Nintendo Mini, allá era una máquina. Aquí es Nintendo, PlayStation. Aquí también es PlayStation. La mayoría de juegos los juegan en computadora. Aquí está Mario Bros. Kart. Nos la pasamos increíble. Y bueno, amigos, este fue un día gay.